Recuerdo cuando salía del trabajo y visitaba a mi amigo el tendero para comprar la gaseosa favorita de mi familia. Mantén las puertas abiertas, porque nos conoces y nos ofreces lo que más nos gusta. Gracias por abrir tu tienda. Hoy más que nunca, tu barrio te necesita, porque juntos saldremos adelante. Big Cola. No basta con solo pensar en el cambio. Hay que tomar acción y volvernos agentes de la transformación. Y entre más personas nos sumemos a esta iniciativa, empezaremos un gran cambio y una conciencia colectiva. Porque en el Banco de Bogotá queremos seguir siendo parte de los que buscan el cambio con pequeñas, grandes acciones. Puedes consultar en www.bancodebogota.com. Siempre que compras, acumulas puntos TuPlus, los cuales puedes redimir en el catálogo www.tuplus.com.co. En el Banco de Bogotá estamos contigo. Si tienes alguna duda sobre las medidas que hemos implementado para apoyarte durante la emergencia. En la lección anterior exploramos las oportunidades que ofrece la evaluación para producir mejoras en el proceso de aprendizaje, y esto solo se logra con una retroalimentación adecuada. Una buena retroalimentación tiene efectos importantes en el desempeño de nuestros estudiantes, pues los motiva a seguir esforzándose para alcanzar las metas propuestas y facilita que adopten lo que Carol Dweck llama mentalidad en crecimiento, o mindset, que es un concepto que ha tomado cada vez más relevancia en la educación. Todos podemos adoptar una mentalidad fija o una mentalidad en crecimiento. Cuando los estudiantes logran adoptar una mentalidad en crecimiento, entienden que con esfuerzo pueden ser mejores y más inteligentes. Se dan cuenta de que con cada intento aprenden algo nuevo y usan la retroalimentación para tomar acciones que les permiten mejorar sus procesos, realizando o modificando la acción solicitada por el usuario. Un ejemplo de ello se da cuando el usuario adiciona un nuevo producto al carrito de compras. Se debe permitir añadir una persona a un vuelo y asignar una silla. Se debe editar una lista con los datos de las personas, ID, nombre, edad y número de silla que tiene reservas para un vuelo. De insertar, consultar, modificar y eliminar en la base de datos.